Está en línea Julio Piomato. Buenos días, Julio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenos días. ¿Cuándo salió la medida cautelar? ¿Cómo fue la historia? Sí, ingresó al juzgado el lunes a las 12:45. Y en tiempo récord, ojalá muchos argentinos tengamos esa posibilidad que tiene Clarín, una resolución de 10 carillas estaba firmada a las 13:30. ¿Cómo? ¿Entró 12:45? Sí, del lunes 4, y estaba firmada 13:30 del lunes 4. Y bueno, Augusto Ferro es un hombre que viene desde la época de la dictadura, digamos, está comprometido con algunas causas de derechos humanos. En el fallo de Faibert, el de diciembre, sí. Pues fíjate cómo se maneja, porque Clarín lo presenta a fin de año y Augusto Fierro firma el 29 de diciembre, fue el último día que vino la justicia, con lo cual al Estado Nacional le dejaba a Clarín un mes para operar con esa cautelar sin problema, y al Estado con la imposibilidad de apelar esa medida, ¿no? Ese es un juez Clarín, para decirlo de algún lado, es un empleado de Clarín en estas cosas, y actúa de la forma más eficiente a los intereses.